Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas, vamos a comenzar. Hoy tenemos 14 de febrero. Y vamos a culminar lo que empezamos del tema de definiciones recursivas. En ese tema habíamos quedado las últimas clases, definiciones recursivas. Y empezamos a platicar sobre progresiones aritméticas principalmente. Hoy en la primera parte de la clase de hoy vamos a platicar sobre progresiones geométricas. Geométricas. Y pues vamos a probar un par de resultados sobre progresiones geométricas. Este es un poquito más sencillo que las aritméticas, aunque las dos son igualmente sencillas en sí. Pero bueno, y luego en la última parte de la clase les voy a comentar sobre cómo se resuelven recurrencias lineales. Entonces es una técnica que es bastante útil cuando uno tiene definiciones recursivas y pues les voy a enseñar cómo es. Entonces, empecemos con las progresiones geométricas. Primero vamos a definirlas. ¿Sí? Entonces, permítanme. ¿Sí? Dado un valor inicial. Que vamos a llamar a sub 0 igual a algún número real alfa. Ok. Y dado Q. Un número real. Una progresión geométrica es una sucesión que cumple. Entre más estamos viendo que tú y a mí el lado no largo, me lo vamos a quitar. Que cumple que. A ver, que cumple simplemente la siguiente relación. Y es que a sub n más 1 es simplemente q por a sub n. En otras palabras, para ir obteniendo el término siguiente en una sucesión geométrica, simplemente es de irle multiplicando por un número real q. Entonces, a este Q se le suele llamar en el lenguaje de progresiones la razón. Esta es la razón de la progresión geométrica. Razón en el sentido de como cuando uno hace una división de A entre B, eso es una razón. Y el motivo por el cual ese Q se llama razón es porque si nosotros dividimos dos términos sucesivos de la, o dos términos consecutivos de la sucesión, mejor dicho, siempre va a dar igual a Q. Entonces, por eso se llama razón, porque es normalmente porque es la división entre dos términos consecutivos de la sucesión. Entonces, déjame. Entonces, pues vamos a ilustrarla. Entonces, si la progresión geométrica
con valor inicial 3 y razón 2, está dada por esto. Entonces, ¿cuál sería esa progresión geométrica? Pues si el valor inicial es 3, el siguiente término se obtiene multiplicándolo por la razón, es decir, por 2. Entonces el siguiente sería 6, el siguiente sería 6 por 2, pues 12, el siguiente sería 24, el siguiente sería 48, el siguiente sería 96, de ahí 192, luego 384 y así. Así multiplicando por 2 cada vez. Pero ok, aquí tenemos simplemente un pequeño ejemplo para ilustrar, pero fíjense que como tal la razón no tiene por qué ser positiva, de hecho no tiene por qué ser entera. Entonces miremos por ejemplo esta, la progresión geométrica. Con valor inicial 128 y razón menos un medio está dada por okay, entonces la primera sería el primer elemento sería 128 y el siguiente sería multiplicar 128 por negativo un medio, o sea, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por menos 1, esto queda menos 64, de ahí otra vez por negativo un medio, eso queda positivo 32, luego negativo 16, luego positivo 8, luego negativo 4, luego 2, negativo 1, un medio, negativo un cuarto, un octavo, y así continuaría. Pueden ver, no necesariamente siempre va a ir creciendo, eso puede alternar dependiendo de la razón, o puede ir disminuyendo. Si aquí le hubiese puesto positivo en lugar de negativo, esta progresión o esta sucesión iría disminuyendo su valor, porque estos negativos de aquí no irían. Entonces iría disminuyendo nada más. Pero bueno, entonces este par de ejemplos es solo para ilustrar que realmente el sentido o la dirección de una progresión geométrica no tiene por qué ser siempre creciendo, porque siempre estamos multiplicando por un número, puede ir decreciendo o puede ir alternando, como en este ejemplo de aquí. Pero, más allá de tener los ejemplos de algunas progresiones geométricas, lo que nos puede interesar es, quizás si yo le doy una serie de términos que usted sea capaz de identificar cuál sería la relación de recurrencia que define esa progresión geométrica. Por ejemplo, este tercero determine la relación de recurrencia que satisface la siguiente sucesión. Y pues aquí yo le doy, por ejemplo, empecemos con 1 sobre 27, de ahí un noveno, luego un tercio, luego 1, luego 3, luego 9, 27, 81, 243, 729 y así. Entonces, aquí nos toca identificar la relación de recurrencia. Obviamente, si el tema aquí es progresión geométrica, claro está que es normal o es bastante obvio que vamos a buscar una relación de recurrencia de este tipo. Pero bueno, suponiendo que no estuviésemos tan inmersos en el hecho de que es una progresión geométrica, simplemente empezamos a ver
la relación entre los términos de la sucesión. Pues empezamos con unas fracciones, 1 sobre 27, 1 sobre 9, 1 sobre 3, que principalmente no muestran como una especie de diferencia común, como era el caso de las sucesiones o la progresión aritmética, en cual siempre era la misma distancia entre dos términos. Aquí, por ejemplo, entre 1 y 3, aquí la distancia era 2, y aquí entre estos dos la distancia es 6, y en lo siguiente la distancia es 18, y pues no es como tan fácil identificar, o para empezar, ni siquiera es la misma distancia, y es un poco complicado también analizar cuál es la diferencia. Pero lo que sí podemos hacer es decir, bueno, tal vez suma o resta no es lo que estoy buscando, porque también es fácil observar que en este ejemplo en particular, todos los términos que aparecen son potencias de 3. Este primero es 3 a la menos 3, este segundo es 3 a la menos 2, este es 3 a la menos 1, este es 3 a la 0, y así, todos son potencias de 3. El verlo de esa forma nos permite aquí observar que prácticamente para obtener un término a partir del anterior, lo que hay que hacer es multiplicarlo por 3. Para obtener este 3, yo tomo el 1 y lo multiplico por 3. Para obtener el 9, yo tomo el 3 y lo multiplico por 3. Para obtener el 27, multiplico por 3 el 9 y así. Y lo mismo pasaba en los de antes. En todos estos. Entonces, cuando ya nosotros identificamos de que siempre se obtiene el siguiente multiplicándolo por un determinado número, que en este caso es 3, pues ya tenemos la relación de recurrencia prácticamente hecha, solo es describirlo. Entonces, esta sucesión, o esta es una sucesión geométrica con valor inicial y 1 sobre 27 y con razón Q, perdón, con razón 3. Entonces, cumple la siguiente relación de recurrencia. Y cumple que A sub n se iguala 3 por A sub n menos 1. ¿Okay? Bueno, ahora, nuestro siguiente trabajo que estudiando progresiones geométricas es identificar cuál podría ser el enésimo término. Es decir, solo observando las sucesiones, pues podemos identificar que son progresiones geométricas. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber el término 125 de esta sucesión? Ahí no va a venir usted y va a poner a multiplicarse hasta llegar a 125 veces. A pesar de que llegue tal vez a la respuesta, no es lo que se busca. Lo que se busca es que usted exprese una forma de mejor dicho, que usted logre abstraer las nociones de progresiones geométricas para poder determinar cuál sería el enésimo término de forma general. ¿Ok? Entonces, planteémonos ese problema. Si A sub n más 1 igual a Q por A sub n, y aquí para n mayor o igual que 0, vamos a ponerle, para n mayor o igual que 0, define una sucesión geométrica con valor inicial alfa
determine el enésimo término. De la sucesión. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí primeramente es empezar a obtener algunos valores de la sucesión para nosotros poder formular una hipótesis la cual podamos demostrar por inducción. Entonces, en primer lugar, fijémonos que esta relación de recurrencia es válida a partir de cero. Entonces, cuando yo sustituya n igual a cero, voy a tener que a sub 1 va a ser igual a q por a sub 0. Este a sub 0 no lo puedo definir de ninguna otra forma, así que este a sub 0 es el que es el valor inicial. Se los digo así porque si aquí hubiese sido desde n igual 1, entonces lo que hubiese cambiado es que al sustituir n igual a 1, yo tendría a sub 2 igual a q por a sub 1. Y en este caso, el a sub 1 es el que sería alfa. Entonces, usted tiene que ver en este caso dónde empieza la sucesión de, o la relación de recurrencia para poder saber a qué número corresponde este valor inicial. ¿Sí? Entonces, esto es el alfa. Bien, entonces ya tenemos que a sub 0 es alfa. Entonces, a sub 1 sería q por a sub 0, o sea, q por alfa. Luego, a sub 2 sería q por a sub 1, siguiendo la relación de recurrencia, es q por el anterior, pero el anterior era esto, así que yo tengo q cuadrado por alfa. De ahí hago a sub 3, es q por a sub 2, o sea, q por esto de arriba, que sería q a la 3 por alfa. Y bueno, en este caso ya se va viendo bastante notoria, o mejor dicho, es bastante notorio que así como van las cosas, podemos lanzar la hipótesis de que a sub n sería igual a q a la n por alfa, ¿no? Porque a sub 3 es q a la 3 por alfa, a sub 2 es q a la 2 por alfa, a sub 1 es q a la 1 por alfa, e incluso a sub 0 es q a la 0, o sea 1, por alfa. Así que también cumple en el caso de a sub 0. Así que podemos plantear nuestra hipótesis. Hipótesis. A sub n es igual a q a la n por alfa. O alfa por q a la n, para que quede un poquito más estético. El término con la potencia queda a la derecha. Aquí no hace falta hacer casos base porque están hechos justo arriba. Y en todos es bastante notorio que se cumple. Y ninguno puede dejar, queda opción a dudas. En todos se ve. Entonces empecemos suponiendo. Supongamos que para algún k, a sub k es igual a q a la k o alfa por q a la k. Bien. Ahora, ¿a qué tendríamos que llegar nosotros? Entonces, recuerden, esta no es parte de la demostración, es ayuda para uno mismo. Deseamos llegar a que a sub k más 1 es igual a alfa por q a la k más 1. Entonces queremos llegar a esa relación. Bien, entonces partamos de esto. Veamos que a sub k más 1, siguiendo la definición recursiva, esta que nos dio aquí el problema, a sub k más 1 sería q por a sub k. Ah, bueno, y el a sub k sí le puedo aplicar esta fórmula de acá arriba. Entonces sería q por alfa por q a la k. Y esto sería alfa por q a la k más 1. No, esto no era para nada complicado el problema, pero ya está.
Solo nos falta concluir entonces el último paso. Por lo tanto, A sub n es igual a alfa por q a la n. Y esta fórmula es válida para n mayor o igual que 0. De hecho, podría hacerse válida para n menor o igual que o menores que 0 para valores negativos, solamente que no tendría sentido porque esta relación de recurrencias, el problema nos decía que solo era válida a partir de aquí. Este número puede cambiar dependiendo del problema, como les decía antes, si empezaba en 1 o si empezaba en otro valor. Eso solo nos dice cuál término de los A es el que resulta ser igual a alfa. Pero bueno, básicamente aquí ponemos n mayor o igual que 0 porque ese es el campo de aplicación de la fórmula y de recursión aquí. ¿Okay? Entonces, básicamente estos son los valores para los cuales esto que estamos escribiendo es cierto. Y para que lo recordemos y no se nos olvide, por si acaso, para saber desde qué valor va a ir en la conclusión, eso depende del caso base. El valor más pequeño en el caso base es el que debe de ir aquí en la conclusión. Para n mayor o igual que el más pequeño de los casos base. Porque ese es el proceso de inducción. Recuerdan la explicación, ¿verdad? Como una fila de dominós. Si yo tiro la de la posición 0, ese empieza a tirar las demás fichas de dominó. Entonces, por eso nos remontamos hasta el caso base más pequeño, porque es el primero a partir del cual empiezan a caer. Ok, entonces ahí está ese problema. ¿Y cuál creen que podemos hacer ahora? Haciendo un análisis de lo que hicimos con la aritmética. Entonces, vamos a plantear el problema ahora de cuál sería el resultado de sumar los términos de una progresión geométrica. ¿Okay? Entonces, vamos a ponerle problemas mejor. Y aquí le ponemos 1. Y aquí le ponemos 2. Entonces, si A sub n, así entre llaves, para referirnos a la sucesión, es una sucesión geométrica con valor inicial A sub 0 igual a alfa y razón Q, determine el valor de la sumatoria desde k igual 0 hasta n de a sub k. Entonces ocupamos hacer esa suma. Lastimosamente esta suma es bastante menos evidente que lo que hemos hecho hasta ahora. Pero vamos a intentarlo. Porque si empezamos haciendo, por ejemplo, la sumatoria desde k igual 0 hasta 0 de a sub k, esta sumatoria solo tiene un elemento porque empieza en 0 y termina también en 0. Así que esto solo es a sub 0. O sea que esto es alfa. Nada más. De ahí para n igual a 1, tenemos la sumatoria desde k igual 0 hasta 1 de esto de aquí, a sub k. Quedándonos a sub 0 más a sub 1. O sea, alfa más alfa por q. Este alfa por q surge de lo que comprobamos arriba, ya que llegamos a esta conclusión. Ok, y esto es simplemente alfa por 1 más q. Si hacemos el siguiente, la sumatoria desde k igual 0 hasta 2 de a sub k es a sub 0 más a sub 1 más a sub 2, que es alfa
perdón, que es igual alfa más alfa por Q más alfa por Q cuadrado. O sea que es alfa por 1 más Q cuadrado. Ok. Y si hacemos uno más, tendríamos esta suma. Que sería igual a alfa más alfa por Q más alfa Q cuadrado más alfa por Q a la 3. Y pues de ahí aparentemente no tendríamos otra opción que hacer simplemente 1 más Q cuadrado más Q a la 3. Y realmente desde aquí lo único que podemos notar es que el enésimo término sería solamente la suma de las potencias de Q desde 1 hasta la enésima. Entonces, es lo único que podemos notar ahí. Que esta suma de los A sub K no es otra cosa que alfa por la suma de las potencias de Q desde este 0 que aparece abajo, que es esta primera potencia, 1, Q a la 0, hasta el índice o el límite superior, que sería N en el caso general. Sin embargo, la parte que no era obvia, que es la que les voy a decir a continuación, es porque eso se puede expresar en términos de una fracción. Es decir, en lugar de tener un montón de sumas, esto se puede reducir. Voy a empezar desde la última, que es la más compleja, y vamos a verificar que eso mismo se cumple en las anteriores. Entonces, yo tengo este alfa aquí, y toda esta suma de 1 por Q, por más Q, más Q al cuadrado, más Q a la 3, resulta ser Q a la 4 menos 1 entre Q menos 1. Y si no me quieren creer, pueden hacer la división sintética de Q a la 4 menos 1 entre Q menos 1 y observar que esta misma suma, 1 más Q cuadrado más Q a la 3. Pueden hacerlo, si gustan. Ahora, es algo muy parecido sucede aquí, y es que tenemos alfa multiplicado por Q a la 3 menos 1 entre Q menos 1. Y aquí también, si no lo creen en una primera instancia, pueden hacerlo y comprobarlo. En este sí sé que cuando lo escriba, van a creerlo directamente porque esto sí se ve aún más fácil. Y esto es exactamente igual a alfa por Q cuadrado menos 1 entre Q menos 1. Aquí, al hacer de diferencia de cuadrado, nos queda 1 menos Q menos 1 y Q más 1. El Q más 1 es el que está aquí y el Q menos 1 se cancela. Entonces realmente se cumple. Y en este de aquí también se cumple, en realidad, porque yo tengo alfa por Q a la 1 más 1, perdón, menos 1, entre Q menos 1, a la Q menos 1. Pero aquí sí entonces tenemos que poner una restricción, porque esta suma que estamos colocando nosotros no va a ser cierta cuando Q valga 1, por el hecho de que vamos a tener un 0 entre 0 en estos factores de la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente dividirlo en dos partes, en dos casos, porque cuando Q sea igual a 1, no vamos a poder utilizar esto, pero resulta que cuando Q sea igual a 1, esta suma es bastante fácil de hacer. ¿Cuánto es 1 más 1 más 1 más 1? Sería 4 aquí, ¿verdad? Y 3 en anterior. Así que el caso cuando Q es igual a 1 es bastante fácil. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a decir es, hipótesis. Para Q distinto de 1, la sumatoria desde K igual 0 hasta N de A sub K resulta ser igual a alfa por Q
a la n más 1 menos 1 entre q menos 1 aquí abajo. ¿Y por qué a la n más 1? Pues solo hay que revisar los términos. La suma que llegó hasta 3, aquí quedó con exponente 4. La suma que quedó hasta 2, aquí quedó con exponente 3. Y así podemos hacer la relación con los demás. Entonces ahí está. Y este también es. Tocaría comprobarlo por inducción también. Solamente que aquí este se los voy a dejar a ustedes ya para que lo practiquen. Porque realmente solo hacer arreglos algebraicos. No es mucha la diferencia de lo que hemos hecho antes. Así que este se los dejo para que ustedes lo puedan desarrollar. Entonces, demostración aquí. Quedaría de ejercicio. Pero esto sí es cierto. O sea, la conclusión van a llegar a que sí se cumple. ¿Sí? Entonces, cuando sumamos términos de una progresión geométrica, este es el resultado. Siempre que Q sea distinto de 1. Ahora, para completar el ejercicio, porque nos pedía calcular esto, y aquí no decía ninguna restricción, hay que hacerlo aparte para Q igual a 1. Ahora, para Q igual a 1, tenemos que la sumatoria desde K igual 0 hasta N de A sub K sería la sumatoria desde K igual 0 hasta N de alfa por Q elevado a la K. ¿Por qué? Simplemente por aplicarle esto que encontramos antes al término A sub K que está aquí. Ok. Luego, con propiedades de sumatorias que vimos, este alfa no depende de K, así que puede salir. Nos queda la sumatoria desde K igual 0 hasta N de Q a la K. Pero como Q es igual a 1, realmente yo lo que tengo es simplemente la sumatoria desde K igual 0 hasta N de 1. Y esta suma de aquí es simplemente estar sumando el 1, 1, 1 y 1, es decir, no va a cambiar, es siempre el 1. O sea, vamos a estar sumando un montón de veces el mismo 1. Entonces, lo único que tenemos que ver aquí es cuántas veces se sumó. Entonces, aquí esto es alfa, y para saber cuántas veces se sumó, nosotros hacemos lo siguiente. Voy a escribirlo abajo mejor para que se vea. Para saber cuántos términos hay, tomamos el límite superior, le restamos el límite inferior y le sumamos 1. ¿Ok? Entonces, la razón por la que le sumamos 1 es simplemente porque al hacer la resta estamos quitando el punto de inicio. Por ejemplo, si queremos saber si fuese de 1 a 4, por ejemplo, si yo simplemente hago 4 menos 1, estoy contando la distancia, es decir, 2, 3 y 4. Por eso me queda 3. Entonces, este más 1 es para agregar el punto de partida, el 1. Entonces, ahora si llega hasta n, simplemente es el límite superior menos el inferior, y le sumo 1 para agregar ese punto de partida que estoy quitando al hacer la resta. Entonces, para que lo tengan ahí guardado, límite superior, este es límite inferior, y este más 1 va de fórmula, por decirlo así. Siempre va. Entonces sería alfa por n más 1. Y en este caso, pues podríamos, si queremos, ponernos a demostrar esto, pero es que es bastante directo. Si yo sumo 1 consigo mismo, ¿qué voy a obtener? La cantidad de veces que estoy sumándolo. Eso no requiere una demostración, eso es la forma en la que aprendimos a multiplicar. Si yo sumo el 2 3 veces, ¿qué es eso? Es 3 veces 2. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo el 1 45 veces? Voy a tener 45, porque es 45 por 1.
Entonces, eso no lo podemos demostrar. Es simplemente cómo aprendimos a multiplicar. ¿Okay? Entonces, por eso no lo estamos demostrando por inducción. Ok, entonces ya tenemos los dos casos. Cuando Q sea distinto de 1, es esto de aquí, que es usualmente lo que más se utiliza con Q distinto de 1, porque realmente no necesitamos mucho para ver el caso cuando Q es igual a 1. Pero ok, ahí está. Ahora, si usted aprendió en el curso de 110 a resolver una ecuación cuadrática, entonces usted puede resolver recurrencias lineales. Entonces vamos a aprenderlo ahorita. O mejor dicho, les voy a enseñar cómo haber aprendido a resolver una ecuación en 110. Entonces usted aprendió indirectamente a resolver ecuaciones cuadráticas, relaciones de recurrencia. Entonces, solución de recurrencias lineales. Entonces, primero, una recurrencia lineal es una recurrencia de la forma yo tengo A sub n más p igual a, vamos a ver, damosle B sub P menos 1 por A sub N más P menos 1 más B sub P menos 2 multiplicado por A sub N más P menos 2 y así hasta B sub 2, A sub N más 2, más B sub 1, A sub N más 1, más B sub 0, A sub N. Aquí donde en los B, B 0, B 1, hasta B P menos 1, son constantes. En otras palabras, cuando hablamos de una recurrencia lineal, entonces es tomar la definición de recurrencia, que ya nos decía que es tomar un término de la sucesión y escribirlo en función de los de términos anteriores. Entonces, esa es la parte de recurrencia. Nada más. La parte de lineal es pedirle a la recurrencia que estos valores que están aquí sean constantes. Por ejemplo, para que no nos perdamos, un par de ejemplos. Esta es una recurrencia lineal. A sub n más 2 igual a A sub n más 1 menos A sub n. Como ven, es una recurrencia, está en función de los términos anteriores, pero los coeficientes que acompañan a estos términos anteriores son constantes. ¿Okay? Este es un ejemplo. Este es otro. A sub n más 3 igual a 5 A sub n más 2 menos A sub n más 1 más 2 A sub n más A sub n nada más. Entonces, simplemente a eso. Entonces, puede depender de dos términos, puede depender de tres, puede depender de cuatro o de, puede depender de cualquier número, como por ejemplo P. Prácticamente el número de pasos yo se los estoy diciendo aquí. Es decir, con el número de pasos me refiero al número de términos anteriores que ocupamos. Pero fíjense que a pesar de que estoy utilizando todos aquí, no necesariamente implique que deba usarlos todos. Les pongo un tercer ejemplo.
Si yo pongo a sub n más 4 igual a sub n más 2 menos 2 veces a sub n. Nótese que aquí no estoy usando el a sub n menos 3 ni el a sub n, perdón, a sub n más 3 ni el a sub n más 1. No los estoy usando. Entonces no es obligatorio utilizarlos todos, pero sí utilizar términos que están antes para que sea recurrencia. En este caso lo que está sucediendo es que hay algunos términos de los B que son cero. Y no hay ningún problema con eso. Okay, entonces ya entendiendo a qué nos referimos con recurrencia lineal, entonces les voy a mostrar cómo resolverlos. Entonces, suponga que una recurrencia lineal está dada por voy a hacerlo para que sea sencillo de comprender. Para una recurrencia lineal de dos términos y luego y vamos a irlo haciendo también con uno de tres y se lo voy a decir en general después. Entonces, suponga que una recurrencia lineal está dada por a sub n más 2 igual a, digamos, a por a sub n más 1, o mejor b y c. B por a sub n más 1 más c por a sub n. Entonces el primer paso es o mejor dicho para resolver, supondremos una solución de la forma a sub n igual a r a la n. Por cierto, cuando aquí decimos solución de recurrencias lineales, nos referimos a encontrar el enésimo término. Así que realmente arriba, en el primer problema de hoy, resolvimos la recurrencia de una progresión geométrica. Entonces aquí lo que vamos a decir es que, ok, la estrategia aquí es suponer que hay una solución de esta forma r a la n. Entonces nos va a quedar así. R a la n más 2 debe de cumplir que sea igual a b por r a la n más 1 más c por r a la n. Entonces aquí, solo escribo entre paréntesis para comentar, dividimos entre r a la n. Entre r a la n, y nos queda r cuadrado igual a b por r más c. ¿Y qué es eso? Una cuadrática. Por eso le decía que si usted sabe resolver una cuadrática, puede resolver una recurrencia lineal. Porque entonces aquí nos queda esta ecuación de aquí. Luego, digamos, sean R1 y R2 las soluciones de la ecuación anterior. Las soluciones de esta ecuación. Luego aquí tenemos dos casos, dependiendo de lo que suceda. Caso 1, R1 igual a R2. En este caso, a sub n, es decir, el enésimo término, es igual a alfa por R1 a la n más beta por n
por R1 a la N, donde alfa y beta son constantes cualesquiera. Donde alfa y beta son constantes. No las conocemos, hasta después las vamos a poder conocer, pero en la solución, en la resolución de la recurrencia, hasta ahí llega. Entonces, si son iguales, ven que solamente coloco aquí la misma R1 que puse antes, pero multiplicada por un N. Y si son distintas, que es el otro caso, que R1 sea distinto de R2, en este caso, A sub N sería igual a alfa por R1 a la N más beta por R2 a la N, donde alfa y beta son constantes. Entonces, aquí realmente la razón por la cual separamos estos dos casos es porque si fuesen iguales, aquí yo tendría dos términos repetidos. Entonces no tendría sentido escribirlos por separado. Y pues al final lo que termina cumpliendo en ese caso es, en lugar de tenerlo repetido, se multiplica por n, donde n es este término de aquí. Entonces, va a depender de qué término nosotros queremos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si fuese una recurrencia con tres términos? Hacemos exactamente lo mismo, solo que en este punto va a quedar una cúbica. La cúbica se resuelve y sucede la misma situación. Si tenemos dos que son iguales, hacemos exactamente igual que aquí, y la tercera se añade como esta otra. Si tuviésemos las tres iguales, entonces haríamos la primera así, la segunda como esta, y la tercera sería parecido a este término, pero con un n cuadrado. Entonces, vamos a escribirlo. ¿O saben qué? Mejor, como ya vamos quedando sin tiempo, vamos a mejor ejemplificar esta de cuadrática, y luego la siguiente clase vemos lo demás. Entonces, ejemplo. Considere la recurrencia f sub n más 2 igual a f sub n más 1 más f sub n. Entonces aquí incluso vamos a agregar esto con condiciones o con valores iniciales. F0 igual a 0 y F1 igual a 1. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a resolver. Bueno, resuelva la recurrencia. Ese es el ejemplo. Y la solución. Entonces, partimos suponiendo una solución de la forma Fn igual a R a la N. Entonces tendríamos R a la N más 2 igual a R a la N más 1 más R a la N. Igual que antes, dividimos entre R a la N y nos queda R cuadrado igual a R más 1. Queda R cuadrado menos R menos 1 igual a 0. Resolvemos esta ecuación cuadrática y nos queda que R1 sería 1 más menos, bueno, sería más, porque es una de las soluciones, más raíz de 5 sobre 2, y el otro sería, la R2 sería 1 menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, la solución sería Fn igual a alfa por
1 más raíz de 5 sobre 2 a la n más beta por 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la n con alfa y beta constantes. Sin embargo, como aquí tenemos estas condiciones o valores iniciales, entonces ahí sí podemos encontrar cuáles serían las constantes y ocupamos un valor inicial por cada constante, por lo menos. Entonces, veamos que si n es igual a 0, f es 0, sería alfa por esto a la 0, sería 1, más beta por todo esto a la 0, que sería 1. Entonces, como f es 0, arriba decía que es igual a 0, nos queda que 0 es igual a alfa más beta. O sea que desde aquí ya sabemos que alfa es igual a negativo beta, o que beta es igual a negativo alfa, lo mismo. Ok, ahora si n es igual a 1, tenemos que f1 es igual a alfa por 1 más raíz de 5 sobre 2, más beta por 1 menos raíz de 5 sobre 2. ¿Sí? Y si sumamos aquí, lo que nos queda es un 2 abajo y nos queda alfa más beta y nos queda más alfa raíz de 5 menos beta raíz de 5. ¿Ok? Ahora, primero aquí alfa más beta lo teníamos aquí arriba. Esto es 0. Y segundo, llegamos a la conclusión de que alfa es igual a menos beta, así que este menos beta de aquí lo vamos a cambiar por un alfa. Entonces esto nos deja que alfa raíz de 5 más alfa raíz de 5 entre 2, y eso nos queda simplificado, y de hecho yo tengo dos veces alfa raíz de 5, así que se cancelaría con el 2 de abajo, y me queda alfa por raíz de 5. Y como f de 1 es igual a 1, que está arriba, entonces tenemos que alfa es igual a 1 sobre raíz de 5. Y por lo tanto beta sería igual a menos 1 sobre raíz de 5. Por lo que, ya encontrando las constantes, fn sería igual a 1 sobre raíz de 5 por 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la n menos 1 sobre raíz de 5 por, perdón, aquí era más, 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la n. ¿Ok? Vamos a seguir haciendo ejercicios de esto en la siguiente clase porque hoy ya no tenemos más tiempo. Entonces, pero no sé si hay alguna duda que haya quedado pendiente, así con lo que discutimos hoy, como para irlo aclarando. Ingeniero. Dígame. Para ir practicando ese tipo de ejercicios, el mismo libro de Salembo, me imagino. Más o menos, es que el libro, hay algunas cosas que solo las ve como por encimita, diciendo así, esto, así se va, así... Así es y ya estuvo. Entonces yo paralelamente al libro voy a irles pasando ejercicios y les voy a como ir referenciando de otros libros también. Entonces, por ejemplo, les voy a ir subiendo al campus para leer el material de resolución de recurrencias, ver tal capítulo de este libro. Y también les voy a dar una serie de ejercicios ahí, pero esto sería más que todo a través del campus. Yo les voy a ir colocando esos detalles que son agregados a lo que el libro pone. ¿Okay? Listo. Gracias. Listo. Bien, entonces, si no hay alguna otra pregunta. Entonces nos quedaríamos por aquí y seguimos trabajando mañana. Tengan feliz tarde. Nos vemos. Tenga feliz tarde, ingeniero. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, ingeniero.